pensamientos diarios. Sencillas pero profundas reflexiones para cada día de nuestras vidas. Meditaciones de la Palabra de Dios, nacidas de un corazón agradecido por su gracia y misericordia. Pensamientos diarios. Un devocional de lectura personal obsequiado por Radio Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, con el único deseo de compartir con todos vosotros la esperanza en Cristo que hay en nuestros corazones. Deseos y padecimientos. Lo que el impío teme, eso le vendrá, pero a los justos les será dado lo que desean. Libro de los Proverbios, capítulo 10, verso 24. Conozco personas a quienes en los tiempos de juventud la rebeldía los llevó a vivir al margen de la ley, por lo que siempre estaban temerosos de que la policía descubriese sus andanzas. Por esta causa vivían con la certeza de que de seguir por ese camino tan solo era cuestión de tiempo que acabasen entre rejas. Y aquellos temores estuvieron muy cerca de hacerse realidad en algunos casos, concretamente en mi propia vida. Mas Dios tuvo misericordia conmigo aún en un tiempo en el que yo no hacía otra cosa que negarlo y blasfemarlo. Sin embargo, no era ese el único temor que amenazaba mi corazón. La soledad era tal vez el mayor de mis fantasmas y de mis miedos. Y esta sí que llegó y se quedó de compañera de mi vida por un tiempo, por lo que puedo testificar en primera persona de la certeza de que lo que el impío teme, eso le vendrá. Ahora bien, no podemos negar aquellos que fuimos alcanzados por la gracia y la misericordia de Dios, que aun siendo merecedores del castigo eterno, Dios quiso propiciar con nosotros un encuentro a través de la persona de Jesucristo y dar a nuestro corazón una determinada sensibilidad, la cual permitió que esos corazones de piedra que habitaban en nuestro interior fuesen quebrantados y convertidos en unos corazones de carne sensibles a la obra de la cruz de Cristo. Por lo que aquello que nos acosaba, aquello que nos encadenaba a la impiedad y nos llenaba de temor, quedó clavado en la cruz, pudiendo así ser libertados y justificados por Jesucristo. Ser, por lo tanto, justificados por Jesucristo es una garantía de alcanzar todos nuestros deseos. Sí, pero no en cualquier momento, ni en cualquier manera, ni cualquier tipo de deseos. Esto, aunque resulta una obviedad, en mi vida y en la vida de muchos hermanos he podido comprobar que puede resultar un tropiezo, pues no siempre estamos 100% entendidos de la voluntad de Dios para con nosotros, lo cual puede hacer que nuestros deseos no se ajusten al plan que Dios tiene para nuestras vidas. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos, nos dice el Evangelio de Mateo en el capítulo 5, verso 10. Aparentemente pudiéramos afirmar que el hecho en sí de haber sido justificados por Jesucristo y haber dejado de ser contados entre los impíos sería una garantía de alcanzar nuestros deseos y no vernos amenazados por aquello que tememos. Sin embargo, aquí Jesús nos advierte que por causa de la justicia padecemos persecución. Y en el siguiente versículo aclara qué tipo de justicia es la que causará que se nos persiga. Él, Jesucristo, esa es la justicia que obra en nuestras vidas y esa es la causa de que vayamos a ser objeto de persecución. Sería entonces deducible, leído lo leído y entendido lo que se supone que debiéramos de entender, que tal vez en la vida de un cristiano, acabar siendo perseguido
no sea un inconveniente sino un privilegio, vayamos a ver el ejemplo que nos dejaron aquellos primeros cristianos padres de la Iglesia primitiva. Si leemos en el libro de los Hechos, veremos cómo los discípulos eran encarcelados, azotados y vituperados. Pero ¿cuál era su reacción? Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Libro de los Hechos, capítulo 5, verso 41. Con todo esto no pretendo decir que entre nuestros deseos debe de estar el hecho de ser perseguidos ni azotados. Pero sí que tal vez debiéramos de considerarlo como una posibilidad más que probable y no sorprendernos ni sentirnos defraudados ni frustrados si esto sucede, sino más bien bienaventurados de ser tenidos por dignos de padecer en su nombre. Es posible que nuestros deseos estén lejos del plan de Dios y no seamos del todo conscientes de ello. Es posible también que esos deseos se centren demasiado en nuestra complacencia y no precisamente en lo que significa padecer persecución por causa de la justicia. Amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna extraña cosa os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Primera carta de Pedro, capítulo 4, versos 12 y 13. Que Dios os bendiga. Pensamientos diarios. Meditando en la palabra de Dios. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros.